por ir a buscar el níquel taller, que le subí la suspensión, cosa que no me gusta, pero bueno, estoy para hacer un viaje muy grande y vamos a ir cargado entre dos, así que lo ideal va a ser subirlo, lamentablemente. Y vamos a ver si pasa la BTV, porque quiero ir con la BTV de viaje, así que en un rato ya tengo la BTV y esperemos que me vaya bien. La última vez que fui reboté por dos, tres boludeces y espero no hacerlo de vuelta, así que cosas que hay que hacer en Argentina. Ah, y lo más gracioso de todo es que ahora estoy en la cola y me di cuenta que me olvidé de poner la patente adelante. Sí. Así que vamos a ver qué me dicen por no tener la patente adelante. Qué boludo. Pues digo, son unos precintos, me van a salvar. Justo calentando en la fila, se ve que quedó desconectado el electro. Bueno, ya tenemos BTV para el viaje. Tenemos super luces auxiliares. Al final lo que pasó en la BTV que la fusilera no aguantaba el electro y me quedé sin electro, así que hay que corregir eso porque el auto tiene fusilera nueva. Tiene nueva altura. Antes estaba a menos de dos dedos y ahora está en la altura como me la entregaron overhauling, que la odio, pero es buena para viajar. ¿Cómo está esto? Buen sándwich, ¿eh? Bueno, y la idea de hoy es convertir esto en una cama para dois, que en la idea de sacar los asientos y que la cama se deslice todas las noches del viaje, así que va a ser las últimas veces que lo veamos vestido así. Bueno, y esta es la cama que yo hice en el viaje anterior, donde yo dormía solo acá y estaba mi butaca y viajaba sin butaca de acompañante, pero ahora somos dos. Vamos a necesitar modificar esto y agregar otra cama más acá, así que va a ser, la idea es construir una segunda. Por ahora viene todo flama. Estas son unas llantas que no pude poner porque son 205, 6013 y nada, me toca acá, son muy anchas. Una lástima porque quería armarlo con esto el auto, pero no hice a tiempo. Ah, el cinto vamos a poner en el lugar. Sí. Mirá cómo va eso. Perfecto. Oh, mirá, el cinto zafó. No, está apoyado sobre el coso del cinto. Ah, ok. Creo yo. Sí, ahí toca un toque. Acá está la estructura que va a ir ahí para sostener el colchón y son tres partes. Esta es la parte que hoy fija atrás en el auto. Para meter cosas. ¿Cómo está eso? Perfecto. Estoy por hacer un gran viaje por Argentina. Planeo hacer Buenos Aires,
San Juan, de San Juan a Misiones, todo lo máximo arriba posible, lo más arriba posible de Misiones que pueda, porque el auto estuvo en los dos extremos, estuvo en el extremo norte y en el extremo sur, y ahora creo que vaya al extremo del Misiones, porque ya para Mendoza al otro extremo estuve, y con eso ya el auto va a cubrir Argentina en su totalidad, así que la idea es San Juan, porque quiero ir al Valle de la Luna y recorrer toda esa zona, hacer una parte de la Ruta 40 que el auto no pudo trepar cuando era Bordeaux y tenía el motor original, así que voy a buscar la revancha en la Ruta 40 también, que creo que es la cuesta de Miranda, que cuando el auto estaba original se me apunó y no la pude hacer, así que ahora voy a ir a buscar la revancha ahí. Y nada, excitadísimo con hacer el viaje. Esta vez somos dos para dormir en el auto, voy con Tere, que es mi novia, y diseñamos todo un sistema de camastros y una linda cama para poder dormir dentro del auto y no usar carpa. Así que, ¿qué pasa, Berta? Así que bueno, esa es la idea y les voy a mostrar las mejoras que le hice al auto para este viaje. Espero que sirvan y que ya de por sí ya están dando buen resultado. Bueno, primero lo primero, ¿no? Le puse estos dos faroles auxiliares porque como voy a una zona de mucho calor, planeo viajar de noche y las luces originales, la verdad que no iluminan nada. Entonces planeo con estos faroles, que aparte me gusta cómo quedan, poder tener un poco más de iluminación. Bueno, tuve que poner la patente, que nunca la uso, pero bueno, la puse ahí. Le subí la suspensión, le saqué los adaptadores que me había hecho mi mecánico para bajarlo, así que ahora tengo la altura que me dieron en overhauling, que para un viaje entre dos tan cargado y ripio, la verdad que está bueno. No es de mi agrado, pero bueno, ahí está la suspensión más alta y miren atrás. Atrás ya bajó bastante y eso que falta que un par de cosas del equipaje. Pero bueno, ahí está la altura viajera. Saqué la BTV, que tuve el lío ese de que, como le había cambiado la fusilera al auto, el electro quemaba el fusible de la fusilera y me quedé sin electro en la fila. Esta era la fusilera vieja del auto, que siempre la quise cambiar. Es un desastre. Estaba sulfatada, hacía falso contacto por todos lados y le pusimos una nueva mucho más copada. Bueno, acá atrás. No, viajo sin los asientos de atrás, que los saqué por completo. Y acá están las camas del auto. Este es el colchón que se extiende así una vez que se sacan las butacas de adelante. O sea que todos los días hay que sacar las butacas de adelante. Por lo que diseñé un sistema de cunas y de ahorro de tornillos para, en vez de sacar cuatro tornillos por butaca, se sacan dos. Estas son las luces de. No creo que sea. Las luces para. Las luces auxiliares. Y acá abajo se instaló la fusilera toda original, que ni se ve, pero. Bueno, está buena porque tiene acceso como los autos nuevos, y está escondida acá en vez de que esté en el motor como antes. Bueno, también me compré este ventilador, muy eficiente, que va enchufado al cenicero y anda muy bien. La fusilera nueva es una fiesta porque me andan cosas como estas, que antes no andaba nada. Así que muy contento con eso. Y para terminar, le puse esta calco que tenía guardada hace tiempo, que es original de los Fiat. Nada, que la tenía tirada ahí y un detallecito lindo para viajar. Le puse el limpiaparabrisas también, cosa que nunca uso. Y bueno, espero que el auto rinda sus frutos en su nueva aventura y que siga cruzando Argentina como lo hizo. Acá les voy a mostrar cómo dormimos. Pongo estos parasoles adelante y al costado un alto sistema de cortinas que me ayudó Tere, con mosquitero y cortina para poder dormir con las ventanas abiertas. Acá las dos guitarras, el baúl, que es un quilombo. No, el baúl no lo muestra. Acá dejo las butacas por la noche con esta lona de toldo, y si está por llover las envuelvo bien para que el riel no agarre barro. Y simplemente dejo las butacas acá a la intemperie, lo más cuidada posible. La primera noche que las
guardé, las puse una contra la otra y no me di cuenta que había un caño porque era de noche y me mandé esta cagada. Así que ahí queda un recuerdo de viaje, lamentablemente error mío por hacerlo de noche, y la primera vez que lo hice era encima. Así que bueno, ahí aprendí a la dura cómo hay que guardarlas. Acá el mosquitero y acá la cama matrimonial, increíble, dos plazas para disfrutar y simplemente relajarse, aunque no parezca, es enorme y dormimos dos acá como si fuese una cama de dos plazas. Simplemente este lado por ahí es un poquito más corto y este más largo, pero yo entro perfecto acá como un rey. Así que así dormimos adentro de un Fiat 1500. Increíble. Hemos tenido ataque de moscas afuera y gracias a estos mosquiteros, que es simplemente un tool, no entró nada. Acá siempre ponemos las luces. Y también tengo una red acá para guardar cosas por si no puedo dejar nada afuera, que hoy no la tuve que usar, pero esto la verdad que está increíble. Me encanta. Así es como dormimos en el Fiat, los dos. ¿Qué les parece?